En el Perú, cada vez más jóvenes hablan como mexicanos. ¿Sabías que el 80% de estas personas no se dan cuenta de su forma de hablar y viven siendo unos subnormales? ¿Te has puesto a pensar que hablar así no te hace gracioso y solo refleja tu baja autoestima y falta de identidad? Ya pues, si le dije que no podía ir. No pinches mames, ¿cómo le vas a decir eso, güey? ¿Qué? Ya sabemos que te gustan los youtubers mexicanos. También sabemos que te gustan sus memes. Oye, ¿por qué hablas como mexicano? No sé, porque es gracioso, pues, ¿no? A huevo, jefa, chinga a tu madre. ¿No? No, no es gracioso. Deja de hablar como mexicano. Deja de hablar como mexicano. Por favor, deja de hablar como mexicano. Por favor, deja de hablar como mexicano. Fue un mensaje del Colegio Nacional de la Jerga Peruana y el Instituto Nocturno Particular Martita Hildebrandt.